Está pasando, usted lo está viendo en Noticias Caracol. No se pierdan estas imágenes en vivo. Ocurre en Suesca, Cundinamarca, a unos 59 kilómetros de Bogotá. Son dados de alta. Precisamente en este momento están viendo ustedes una abuela de 92 años y su nieto de 57. Le ganan la batalla al COVID-19. Héctor Rojas, los detalles de lo que está pasando allí. Mónica, lo que ustedes observan es muy emotivo por parte de todo el personal de salud que a esta hora le rinde un homenaje a doña Joaquina Garzón, de 92 años, que tras permanecer durante 2 semanas, en estos momentos sale del centro asistencial, acompañado por la gerente, y también detrás de ella viene don Gonzalo Jiménez, de 52 años, nieto precisamente de esta abuelita de 92 años que está saliendo del centro asistencial de Suesca. Le están entregando un ramo de flores y escuchemos básicamente qué le están diciendo en estos momentos. Para que realmente podamos salir adelante. Pues gracias. Con mucha fe. Dios me la bendiga. Gracias, Merche. Señora Joaquina, muy buenos días en directo para Caracol Noticias. ¿Cómo se siente saliendo en estos momentos de la clínica? Bien, bien. ¿Cómo fue estos días estar acá hospitalizada? Muy bien atendidos y todo. Me decían los médicos que usted muy consentida. Sí, señor. Todo el tiempo la estuvieron mimando, la estuvieron cuidando. Sí, señor. Sí, estuve muy bien acá. Estaba acompañada también de su nieto. De mi nieto, sí, señor. ¿Cómo fueron estos días aquí en el hospital? Bien, bien. ¿Ya quiere irse para su casa? Sí, me voy para mi casa. ¿Qué extraña de su casa? Mi hijo. ¿Su hijo? Sí, señor. Señora Joaquina, muchísimas gracias. Vamos a hablar con don Gonzalo Jiménez, que es el nieto precisamente de la señora Joaquina. ¿Cómo fueron estos días, don Gonzalo, acá? Muy bien, muy buena atención de aquí del hospital y las muchachas también son muy buena gente, las médicas. ¿Ustedes cómo se sintieron? Bien, ¿tratados? Bien. ¿Algún tratados. Momento difícil en estos días? No, señor, todo bien, muy atendidos y todo. ¿Qué extrañan de casa? Los padres. ¿Cómo están ellos? Mi padre está en el hospital también en Bogotá. ¿También con el virus? Con el virus. ¿Y su señora madre? En la casa con diálisis. ¿Ella también está siendo tratada por el virus? No, por la diálisis y el virus que también le dijeron y no tiene. ¿Salió negativa, sí, la prueba? Negativa la prueba. Don Gonzalo, ¿cómo fue estar aquí justamente acompañado del personal médico? ¿Qué decirle a ellos, a todos ellos? Que muchas gracias por las atenciones y muy amables por las atenciones. ¿Usted colocaba muchos peros? No, señor. ¿No? ¿Siempre se dejaba consentir? Sí, siempre me dejo consentir. Sí, señor. ¿Qué decirle precisamente a todos los médicos, ya que los tiene aquí a ellos, al personal médico, a las enfermeras, a todos ellos? Todas, ¿qué decirle? Muy buena gente y muchas gracias por atendernos en esta ocasión. Ustedes pueden observar los letreros que cada uno del personal médico tiene un mensaje especial para estas personas que están siendo dadas de alta, pero queremos resaltar algo muy importante con la gerente de este centro asistencial, la doctora Luz Marina. Señora Luz Marina, la complejidad de pronto al tratar una enfermedad como estas en un centro asistencial de primer nivel. ¿Qué decirle precisamente al personal, a todo su personal de salud? No, pues realmente estoy muy, pero muy, muy emocionada de ver estos dos pacienticos recuperados, ¿cierto? Sé con qué equipo cuento, de mi equipo médico, de enfermeras, de auxiliares, de todo el mundo, de todos. Y que gracias pues a que no estamos en un segundo nivel ni un tercer nivel, pudimos sacar adelante estos pacientes. Yo les comentaba que esto también va ligado al gran amor y al
al cariño y al apoyo de estas personas que le dieron pues a estos dos pacienticos. ¿El personal médico en algún momento recibió estigmatización por parte de otras personas al tratamiento que se les estaban dando? Sí, al principio fuimos un poquito estigmatizados porque pues era algo que nadie tenía conocimiento de esta pandemia, ¿cierto? Por lo tanto, pues había mucho desconocimiento. Yo pienso que al principio sí, pero ya después las personas se fueron dando cuenta que realmente es una calamidad universal, ni siquiera es nacional. Y como tal, pues, la hemos tenido que afrontar. Señora gerente, aquí en el centro asistencial se le realizó también las pruebas de COVID al personal médico. Sí, señor. ¿Cuántas pruebas, a qué personal y cómo salieron? Se realizaron dos a dos médicas, una bacterióloga y un auxiliar. Fueron los profesionales que tuvieron el contacto estrecho y directo con estos pacientes. Los resultados fueron negativos. Eso me demuestra y nos demuestra a todos que gracias a esa implementación de esos elementos de protección, a esa seguridad que tenemos acá en nuestro hospital, pudimos salir adelante y no ser contagiados. Señora gerente, este es un centro asistencial de primer nivel. Aquí hay ventiladores. ¿Ellos requerían, en algún momento, requirieron este servicio? No, en ningún momento. Es más, siempre fueron evolucionando y fueron siempre pacientes asintomáticos y fueron evolucionando muy satisfactoriamente día tras día, el cual ni siquiera dificultad respiratoria, nada de esta sintomatología se presentó. Señora gerente, muchísimas gracias. Alcaldesa, hablamos de las estigmatizaciones en estos momentos. El personal médico lo recibió, pero también gente del municipio estaba estigmatizando a esta familia. ¿Cómo la estaba estigmatizando? ¿Qué les estaban haciendo? Realmente tenemos un pánico general, ¿cierto? Sabemos del contagio y tal y como lo refiere nuestra gerente del hospital. Ninguna persona nos imaginamos llegar a esta situación. Por eso quiero hacer un llamado especial a mi comunidad, diciéndole solidaridad con esta familia. Vamos a ayudarles desde la administración municipal con ayudas humanitarias, estando pendientes de ellos en el sector, pero necesitamos de su apoyo en cada sector. Creo que nadie quiere enfermarse, pero es un virus que está a nivel nacional y mundial y debemos ser solidarios en esta causa. No podemos seguirlos estigmatizando que nadie le quiere hacer un domicilio, que no les quieren llevar, que no se quieren hacer, porque son personas, son humanos iguales que ustedes y nosotros. A eso les hago un llamado especial, que sigamos juntos en esta causa, luchando para llegar a cada sector y a esta familia en general, y en particular para poderles solventar estos días toda nuestra ayuda psicológica, social, de ayudas humanitarias, de kit de mercados, todo lo que esté en nuestra mano realizaremos para ayudarle desde la administración municipal. Alcaldesa, muchísimas gracias, y como el letrero precisamente que tiene doña Joaquina, que dice que sea un momento, un nuevo comienzo, y con este aplauso para ustedes precisamente por la labor tan loable, tan destacable de celebrar hoy la vida, de la cual Noticias Caracol hace presencia en estos momentos. Y con estas imágenes nos despedimos con este momento especial que se vive acá en el municipio de Suesca. Nos dejamos desde acá, desde este municipio, con estas hermosas imágenes. Héctor Rojas, Noticias Caracol.